Estamos recibiendo una visita que viene a la residencia a alojarse por INEA. Se trata del director de la Facultad de Agronomía y Medio Ambiente de la Massey University de Nueva Zelanda. Es un referente a nivel mundial en temas agropecuarios y en temas de medio ambiente. Viene a Tacuarembó, invitado por INEA, para hacer un trabajo con Ignacio de Barbieris, de parte de INEA, y se aloja en la residencia por medio del convenio que tenemos con INEA para que los docentes se alojen en la residencia. La idea de este intercambio y de este convenio es que estos profesionales de todo el mundo que están viniendo a Tacuarembó a hacer investigaciones y hacer intercambios con INEA y con UDELAR tengan la posibilidad de convivir con los estudiantes. Nosotros acá tenemos muchos estudiantes de las carreras universitarias relacionadas con esos temas. Entonces, lo importante es que los chiquilines se empiecen a vincular con ese tipo de personas de ese nivel académico, para una especie de intercambio. Sí, continuamente recibimos gente del exterior, estudiantes o docentes, y la idea es esa, poder hacer ese intercambio. Y bueno, y en esta oportunidad decidimos abrir las puertas a toda la sociedad de Tacuarembó, porque creemos que en Tacuarembó es un tema muy importante, el medio ambiente, donde se está discutiendo mucho el tema medio ambiente, y también es un departamento básicamente agrícola ganadero. Entonces, bueno, supusimos que había muchas personas interesadas en escucharlo, invitamos a los bachilleratos agronómicos de todo Tacuarembó, los liceos y el colegio, invitamos a la Escuela Agraria, al Polo Tecnológico, a la UDELAR, a los técnicos de la Intendencia en esos temas, y bueno, y se va a desarrollar en el complejo Barrio Zamorín, que queda acá a 300 metros de la residencia universitaria. Y bueno, y esperamos a todo el público en general, es una charla informal, donde van a tener oportunidad de hablar mano a mano con el director de una universidad en Nueva Zelanda, un investigador a nivel mundial sobre los temas que nosotros nos preguntamos todos los días y a veces no obtenemos las respuestas de la gente que sabe. Y bueno, y esa es la idea, una charla informal. Él habla en inglés, pero va a estar de traductor Ignacio de Barbieris, va a hacer la traducción en el momento. Así que bueno, esperemos que sea una instancia rica para todos. Yo estoy convencida de que sí, de que esas cosas suman y que tenemos que unirnos todas las instituciones a favor del proyecto de Tacuarembó Universitario y del proyecto de cada vez aspirar a más formación, más conocimiento, más globalización, porque no estamos solos en Tacuarembó ni en Uruguay, estamos dentro del mundo y todo está estudiado en el mundo y hay personas muy capaces para eso. Y bueno, entonces creo que tenemos que aprovechar esas instancias que tenemos acá en la residencia, nada menos que esos personajes de esa altura académica. Bien, Matilde, así que será en Barrio Zamorín, ¿qué día y a partir de qué hora? Es este viernes en Barrio Zamorín a las 19 horas puntual. Esa fecha es, él viene el viernes, llega a Tacuarembó y se va el lunes. Entonces, bueno, INEA gentilmente nos cedió esas horas del director para que hablara un poco con la comunidad de Tacuarembó, y es un poco también parte del proyecto poder brindar a la comunidad de Tacuarembó conocimientos y ese tipo de asesoramientos y de instancias.